Les saludamos desde el pabellón olímpico de Moscú, final del Campeonato de Europa, España-Rusia. Rusia el gran favorito para conseguir el título, pero España que llega invicta a esta final, lo mismo que el equipo ruso. Dos equipos invictos en una final inédita. España por primera vez accede a disputar una final enfrente un equipazo como es el ruso, que además tiene el apoyo del público en este pabellón olímpico. Comienza el partido con el saque de Rusia de su colocador Kamuski, el primer punto de España. Rusia que juega a la derecha, sus imágenes de rojo, de azul oscuro, la selección española que entrena Andrea Anastasi. El sexteto de España, el habitual, con Miguel Ángel Falasca como colocador, el opuesto su hermano Guillermo. Los receptores, Quique Lafuente, Israel Rodríguez. Los centrales, José Luis Moltó y Julián García Torres. El líbero es José Luis Lobato. Y segundo punto de España. En Rusia está jugando como colocador Kamuskin. El opuesto, Postaski. Los receptores, Kosaret y Tetiukin. Y los centrales, Volkov y Kulesov. El líbero, Berbov. El seleccionador, Vladimir Alegno. Los árbitros, el esloveno Peter Kornic y el holandés Loderus. Primer punto de Rusia en esta final inédita, una final donde España está por primera vez en su historia. Segundo año consecutivo está en la fase final. Hace dos años estuvo en Roma y se tuvo que conformar con la cuarta posición. Perdió en semifinales precisamente frente a Rusia, 15-13 en el quinto set. Partido inolvidable, Jesús Garrido aquel. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a todos ustedes. Sin duda alguna, España está ante el partido más importante de toda su historia voleibolística y esperemos tomarnos la revancha de esa semifinal maldita que nos ha perseguido durante estos dos años. Así es, España ganaba en aquel partido 13-11, estaba a dos de lograr meterse en la final, pero Rusia remontó y acabó ganando por 15-13. El ataque de Israel Rodríguez, punto de España, 3-1, 4-1 ya. Y cómo ha empezado el equipo nacional, sin miedo, dándole fuerte a la pelota, sin estar agarrotados. España ya tiene asegurada la medalla de plata, pero quiere más porque es la cita más importante y es Rusia la que cuenta con toda la presión de este público moscovita. Menudo año lleva el vóley español con esa Liga Europea que consiguió al derrotar en Portimão a Portugal y ahora en este Campeonato Europa, donde España consigue llegar a la final invicta. Ha ganado a Eslovenia en la primera fase, a Eslovaquia, a Francia en la segunda fase, a Holanda, Alemania y Serbia. Y en semifinales, con mucho sufrimiento, eso sí, en el peor partido, curiosamente, que ha hecho España en su trayectoria por este Campeonato de Europa, ante Finlandia en el quinto set, 3-2, con mucho, mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, ya que se jugaban el ser o no ser en las medallas y quizá eso atenazó al gran equipo español. Pero hoy, repito que hoy es otra historia, hay que disfrutar y de momento España lo está haciendo fenomenal. La medalla de bronce que ha sido para la selección Serbia, que se ha impuesto 3-1 a Finlandia. Finlandia ha sido una gran revelación de este campeonato. Al final queda cuarto, tercero Serbia y ahora en la lucha por la medalla de oro Rusia y España. ¿Y qué podemos decir de Rusia, Joaquín, y a todos ustedes? Porque es un equipazo que tiene jugadores de auténtica calidad, como ese que ha efectuado el saque, Poltaski. Cuando vemos el error en el ataque de Quique de la Fuente por zona 4. Decía que Postaski, un auténtico espectáculo, el opuesto de Rusia, mejor en saque, mejor en ataque, es un auténtico seguro de vida para su colocador, Vadim Kamuskin. 26 años, 2 metros 5 centímetros, tiene un saque tremendo, pero si sigue así, pues mejor para los intereses de España. Error de Postaski, 6-4 gana España en este primer set, en este inicio de la final del Campeonato de Europa en su 25ª edición. Dos equipos invictos. Y porque poquito se le ha ido el balón a Julián García Torres, el central sevillano, que intentó ajustar el balón a la línea de fondo. España tiene que recibir bien si quiere tener alguna opción frente a las torres rusas. Intentar sacar duro también, parece un tópico, pero es así. Tiene dos centrales muy poderosos como Kulesov
y como Volkov con 2-10, y luego en el balón alto, pues saltar tarde en el bloqueo. Son algunos de los consejos que buenamente intentamos darle de aquí. Pero es un auténtico equipazo el ruso. Un equipo que tiene una altura impresionante. Tiene un jugador de 2-10, otro de 2-8, otro de 2-0-6 y dos de 2-0-5. Ya los dos metros ni los nombramos. Bravo, bravo este ataque ahora en diagonal corta de Quique de la Fuente. Otra de las medicinas contra Rusia es jugar rápido a las bandas. Ahí vemos cómo Volkov llega tarde, aún así saca hasta los codos por encima, pero angula perfectamente Quique de la Fuente. Es el punto 8 y el primer tiempo técnico del partido. Los tiempos técnicos en los puntos 8 y 16. Además, cada entrenador dispone de dos tiempos muertos. España, que tiene que jugar en combinaciones rápidas, tendrá que sorprender, eludir el altísimo bloqueo de Rusia. Los centrales, Kuleshov 2-0-6 y Volkov 2-10. Vaya dos torres. Pero es que además tiene a Postalsky, el opuesto, con 2-0-5. Al colocador con 1-96, que es el más bajo. Y los receptores, Kosare 2 metros y Tetiukin 1-97. Y en el banquillo, pues a Ostapenko con 2-0-8, por ejemplo. Con 2-0-5 Kruglov. En fin, impresionante en ese aspecto Rusia. Impresionante también la trayectoria del equipo que entrena Vladimir Alekno. Ha ganado en la primera fase los tres partidos 3-0 a Bélgica, Turquía y Polonia. En la segunda a Bulgaria 3-0, 3-2 sufrió con Italia y 3-2 con Finlandia. Y en las semifinales se impuso a Serbia por un claro 3-0. Además, Rusia busca su primer europeo con esta nomenclatura, ¿no? Como Rusia, Joaquín. Sí, sí, porque como Unión Soviética, como la URSS, lo ha conseguido en 12 ocasiones. Ha ganado 12 veces el campeonato de Europa. Vamos a ese bloqueo dentro de Israel Rodríguez. Decía que como Unión Soviética han ganado el campeonato de Europa en 12 ocasiones y como Rusia han disputado dos finales y las dos las han perdido, y ambas con Italia. La última en Roma hace 2 años. Por 3-2. Efectivamente. Y la anterior fue en Viena, también con Italia. Hemos visto anteriormente el segundo bloqueo de Israel Rodríguez sobre el arma ofensiva de Rusia, que es Postalsky. Le está cogiendo muy bien Israel ahí la línea, y ahora poderoso ataque de primer tiempo ruso. Último Jesús, el último referente que tenemos entre estos dos equipos en cuanto a resultados. Vaya ataque por la zona natural del opuesto, Guillermo Falasca, que dio además en verbo. Decía Jesús que el último referente es el de hace 2 años, el partido que finalizó con en el quinto set 3-2 en la semifinal del Campeonato de Europa de Belgrado y Roma. Bloqueo de España. Vamos a ver el contraataque. Quique, Miguel Ángel Falasca hacia su hermano Guillermo. Y otra vez el ataque del opuesto del Drag Palma. Vaya jugada que hace enmudecer al público, que está aquí casi 10-12 mil personas aproximadamente en el Olimpíski, en el pabellón olímpico de Moscú. Pero es el juego colectivo de España el que no les está dejando chillar y ondear la inmensa cantidad de banderas rusas, porque España ha salido muy concentrada, recibiendo muy bien, atacando en un porcentaje altísimo, cercano al 70%, como veíamos sobreimpresionado anteriormente, y además con gran relación entre el bloqueo y la defensa. Perfecto partido de España hasta el momento. Y esa perfección está reflejada en el marcador, 11-7, 4 de ventaja, sufriendo en la recepción ahora el receptor Tetukín. Balón fuera, punto de España. Qué bien, de nuevo ese saque en salto flotante de José Luis Moltó, muy tenso sobre Tetiukín, y en el valor alto lo que decíamos, el bloqueo español está subiendo tarde debido a la gran envergadura de los rusos y ha provocado el error de Poltaski, que no ha empezado bien este encuentro. Bueno, pues que siga en esa línea. Que se quede así. 12-7 para España, tiene que pedir tiempo Vladimir Alekno, seleccionador de Rusia, que ha sustituido a Zoran Gajic, el serbio que los dos últimos años estuvo al frente de este equipo, que a su vez relevó al mítico Cipollini. ¿Y qué decir Jesús de Rusia en ese palmarés? Pues que ha sido campeón olímpico 3 veces, Tokio, México y Moscú, subcampeón en Montreal, Seúl y Sydney, bronce en el Mundial de 62.
ha ganado una Liga Mundial, 6 campeonatos del mundo, 5 Copas Mundiales, 12 campeonatos de Europa y una Liga Europea. Y es el actual medalla de bronce de los Juegos Olímpicos y de plata del Campeonato del Mundo. Oh. Casi nada. Y bloqueo. Falasca, Miguel Ángel y García Torres. Miguel Ángel Falasca, vaya torneo que está haciendo. Llevaba 12 bloqueos, con este 13 bloqueos para un colocador. Ahí es nada. Con 34 años está viviendo, creo, su mejor momento de juego. Pena esa defensa. Qué valiente estuvo el gallego Quique de la Fuente para intentar defender el obús de Postalski desde zona 4. 13-8 en el marcador. 10 minutos de juego. Balón fuera. Balón fuera. Pese a la protesta de algún jugador de Cosares concretamente. Pero no hay ninguna duda. El balón no botó dentro del cuadrado que defiende la selección española, que dirige el italiano Andrea Anastasi, que por cierto ya está acostumbrado a vivir este tipo de partidos con Italia, siendo seleccionador de Italia, pues sin bloqueo. Siendo seleccionador de Italia, ha ganado dos veces el campeonato de... No, ha ganado una vez el campeonato de Europa en el 2003. Dos ligas mundiales, medalla de bronce en Sydney, y que está dando al voleibol español sus mayores éxitos. Una Liga Europea en verano ante Portugal y ahora en el Campeonato de Europa asegurada la medalla de plata y luchando por el oro. Sí, sin duda es uno de los grandes entrenadores mundiales y ha sido un acierto su contratación. En 2 años se están viendo reflejados sus méritos. Qué pena ahora ese ataque en diagonal corta desde zona 2 de Israel Rodríguez, que tan solo tenía la oposición de un bloqueador ruso y lo ha mandado directamente fuera. 14-10. La recepción de Israel Rodríguez. Coloca a Miguel Ángel para su hermano Guillermo. No puede con el bloqueo, pero viene el apoyo, el líbero Lobato. Primer tiempo de García Torres. Bravo, bravo por García Torres y por Miguel Ángel Falasca, que viendo que el bloqueo ruso llega muy bien a las bandas, ahora en esa reconstrucción le ha dado un primer tiempo al sevillano que culminó con éxito. El saque de Israel sin problemas para la recepción de Rusia, que construye. Wow. Y la defensa. Vaya obús. De Lobato, balón fuera. Durísimo, durísimo ataque de Cosares desde zona 6. Con grave peligro para la integridad física del líbero onubense de España. Eso era una bomba, ¿eh? Madre un bombazo mía. Recibido el líbero Lobato. Saca Polstaski, que no tiene afortunadamente ajustado su punto de mira, porque el saque de Postaki está siendo demoledor durante todo el campeonato. De hecho lleva 17 puntos directos y de momento se ha quedado ahí. A cero vemos ace, los puntos de saque cero. También España, tampoco España ha conseguido puntuar, pero bloqueo vemos como España es superior 3-1 y con un perfecto porcentaje de ataque global, un 63% es altísimo, y un 43% por Rusia. 16-11... España que manda en el marcador. 5 puntos de ventaja en el segundo tiempo técnico del partido. Ahí está García Torres, que ha fichado por el TUC francés. Muchos jugadores españoles están en equipos extranjeros. La próxima temporada estará en Corea Guillermo Falasca. 4 en Italia, 2 en Francia. Mientras que en Rusia, ahí está el ansiado. Lo podemos objetivo, coger ahora, ¿verdad? Si lo podemos coger ahora. Bueno, va a terminar el partido. Y decía Jesús que España tiene muchos jugadores en ligas extranjeras y Rusia, que en los últimos 15 años ha tenido la mayoría de su selección jugando, la mayoría de los jugadores que pertenecían a la selección en Italia, ahora ni uno. Todos están en la liga rusa. ¿Y eso por qué? Porque tiene mucho dinero ahora mismo la liga rusa y ya no exporta, ahora importan jugadores. Bloqueo de Guillermo Falasca. En el uno contra uno se impone a Tetyukin, el jugador del Dinamo de Kazán. 17-11, pues no. Sería difícil pensar en un mejor comienzo de partido para España. Ahí vemos a Postalski sin confianza en el ataque. Pero buena la actitud defensiva de España. Bloqueo de tres, imposible esa pantalla para
Quique de la Fuente. Lo había hecho de una manera inteligente, ahí vemos cómo no arquea tanto el brazo, no lo suelta del todo para provocar un rechace del bloqueo y que el apoyo continuase la jugada, pero es que Kuleshov le ha bajado el balón directamente. Hay cambio en Rusia, se va al banquillo, a la zona de suplente Stetiukin, entra a su lugar Berezko. Pero yo creo que lo va a hacer simplemente para efectuar el saque. Recibe Lobato, Miguel Ángel Falasca viendo hacia Quique de la Fuente. Toca Berbov, Kosarev. Vamos a ver el contraataque de España. Falasca hacia Guillermo y el balón en el pecho de Berbov. Su mejor golpeo, el pequeño de los Falasca. Vaya campeonato también que está haciendo. Durísimo ataque por la línea que golpea sobre un excelente líbero que es Berbov. Uno de los mejores del mundo, el jugador que viste de azul en, por parte de Rusia, para diferenciarse del resto de sus compañeros. Buen saque. Ahí toca bloqueo, el ataque de Polstalki, del principal argumento ofensivo que tiene Rusia. Pero hasta ahora, Joaquín, qué poquitos primeros tiempos estamos viendo de Rusia, y eso facilita la labor, en este caso, de José Luis Molto, que ha llegado muy bien, lástima que Polstalki le utilizó. Rusia, vigente subcampeón continental y vigente medalla de bronce olímpica, casi nada. Ha entrado Stapenko para el saque, normalmente lo suele hacer bien. Es otro de los bajitos, con sí. 2-0-8, este dorsal número 3 de ruso que juega en el Dinamo de Moscú. Vaya saque. Problemas para superar ese bloqueo, vamos a la línea 3 metros. Guillermo Falasca, balón fuera. Pedían los jugadores españoles que había tocado el bloqueo, no lo consideran así los árbitros, el esloveno Peter Kotnitz y el holandés Loderus. Debido a que la reconstrucción le venía de espaldas, no tuvo las referencias del bloqueo y tiró el balón fuera Guillermo Falasca. Vamos a ver la reacción de España ante ese obús. Muy ahora bien. Sí, muy bien, Guillermo Falasca. Y perfecta la recepción de Lobato, aguantando el tipo ahí con ese balón que llegaba muy veloz, muy duro. Muy seguro que van a tener trabajo especial los receptores, Quique de la Fuente, Israel y el líbero. España Lobato está sacando muy bien, ¿eh? Y el bloqueo, qué pena, saltaron Miguel Ángel, lo acompañado por Molto. Pero descompensado. Sí, nos saltaron al unísono, lo hemos visto perfectamente. Salta primero Miguel Ángel y después José Luis Molto. Y desgraciadamente por ahí pasa el balón. 19-15 va a sacar el veteranísimo jugador ruso Kamuski. Porque ha estado en Italia, en Turquía. Y que parece que no tiene fin su carrera deportiva. No. Ni los recursos de España en el ataque. Vaya primer tiempo ahora de José Luis Molto hacia zona 1. Qué bien la distribución de Miguel Ángel Falasca. Y repito, España está recibiendo muy bien hasta el momento. El pabellón está prácticamente lleno, prácticamente abarrotado. Son unas 12.500 personas. Pues ya de 12.000, no sé si arriba. Este es un pabellón tan inmenso que es que es difícil, además con los focos no vemos ver ni siquiera construido expresamente para los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Olimpisky, así se llama este en ruso, este pabellón. Mala recepción, vamos al bloque de España con dos. Muy bien Kamuski para Postalski, la defensa de Quique de la Fuente, balón hacia Falasca, Guillermo, los hermanos Falasca, protagonistas en esta culminación de jugada. Espectacular de nuevo el ataque, ahora en diagonal contra doble bloqueo de Guillermo Falasca. Vaya primer set que está realizando el equipo español. 22-15, a 3 puntos de España del 25, le lleva 7 de ventaja. Estamos en el minuto 18, otra vez mala recepción. ¡Qué defensa de Quique de la Fuente! Israel Rodríguez no puede con el bloqueo. No estaba. Había acudido a la ayuda Guillermo Falasca y no había llegado a su zona de ataque. Pero es que no cae ni un balón en España. ¡Qué apoyos! ¡Qué sincronización en los movimientos! 22-16. Va a sacar Kosarev. Israel, que no puede controlar. Error ahora en el pase de Guillermo Falasca.
De Tioquín con toda la ventaja no la aprovecha. Estuvo muy atento al central español. Qué lástima, ¿eh? Que le ha echado el balón al otro campo. Mala la reconstrucción de Lobato para Israel Rodríguez. Aún así la peleó pensando que era el bloqueo, pero vean qué inteligente por Stalski, que le quita las manos en el último instante. 22-17. Saque corto, pero llegó la recepción de España. Israel ahora superando, sí, bloqueo. Punto del jugador andaluz. El escuador de Unicaja Almería, que la próxima temporada jugará en la Liga Italiana en el Piacenza. Que ha empezado muy centrado en el partido, sabedor de lo importante que es para España. Qué gran ataque por la línea ha realizado. Y hay un cambio muy significativo en Rusia. Jesús, entra, sí, Abramov. Por Kosarev, que no está recibiendo bien. Pero atención, Abramov, porque es un pedazo de jugador. Iba a decir, este es uno de los jugadores que más te gusta. Del... Sí, sí. Vamos a ver si lo aprovecha García Torres. Punto de España. Punto 24. España jugando a un nivel impresionante ante Rusia, que les recuerdo que es el actual medalla de bronce de olímpico, de plata de Europa, y lo ha ganado prácticamente todo. Bueno, todo. Copas del Mundo, Ligas Mundiales, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo. Y ahí está España. Y que quiere ganar este europeo como Rusia aquí en su casa, pero España se lo está poniendo muy, muy difícil. Y que no acepta, no acepta España el papel de víctima. 24-18. La defensa de España, la colocación de Miguel Ángel, el remate de García Torres y el punto 25. España 25, Rusia 18 en el primer set de esta final del Campeonato de Europa. Esperanzador y espectacular el comienzo del equipo nacional en esta finalísima de la 25ª edición del Campeonato de Europa, en el que ha dado toda una lección de juego frente a la potentísima Rusia, maniatándola desde el punto número uno. Superando en bloqueo, Jesús, sí, sí, a Rusia, un equipo que ya hemos comentado, jugadores con 2-10, 2-0-8, 2-0-6, 2-0-5, pues España bastante más bajito, tan solo tiene tres jugadores de 2 metros, pues ha conseguido más bloqueos. Pero aparte del bloqueo, vean la actitud defensiva. Esa es la clave. En recepción están segurísimos. Eso le permite una tranquilidad de ideas a Miguel Ángel Falasca, que está distribuyendo ahora un primer tiempo, ahora hacia atrás, hacia Guillermo Falasca, ahora alguno a posición 4. Y el temido bloqueo ruso, potentísimo, no está llegando bien. Eso sí, cuando llegan, como acaban de ver ahora, pues es mejor salir corriendo. Pero muy valiente la actitud de España, sin nervios, con confianza en su juego. Ese juego compacto como equipo le ha llevado hasta aquí, hasta el pabellón Olimpíski, para disputar esta gran final. Y hasta ahora lo están haciendo a la perfección. Con un resultado que nos hace pensar en que puede conseguir España hoy algo muy importante. Ya lo tiene, ya. Es que la medalla de plata, que es el mayor éxito del vóley español. Pero después de ese resultado tan esperanzador, tenemos que soñar, y ya hay una parte que es realidad. Soñar es gratis, Joaquín. Y el primer set ya es una realidad. Sí. Ha ganado España 25-18 a una selección Rusia que prácticamente se ha paseado por este Campeonato de Europa con victorias de... cinco victorias de 3-0 a Bélgica, Turquía, Polonia, Bulgaria y Serbia. Sufrió con Italia 3-2 y con Finlandia. El resto, todo 3-0. Obviamente hay que esperar una reacción del potentísimo equipo ruso. Seguro que van a empezar a darle duro en el saque. Lo están haciendo, lo que pasa que entre algunos fallos, y que tanto Israel Rodríguez como Quique de la Fuente como José Luis Lobato están tremendamente seguros. Y luego hay que contar con el peor hombre de Rusia en este primer set, que es su mejor hombre en ataque, que es Postaski, que bueno, no ha pasado prácticamente ni una sola vez la primera línea de bloqueo española. Menudo ambiente el que se vive aquí en el pabellón olímpico de Moscú. Final del Campeonato Europa, Rusia-España, el primer set.
25-18 para España en tan solo 22 minutos. Va a jugar a Rusia a la izquierda, su imagen es de rojo a la derecha, la selección española. Además, si España sigue sacando así tenso, flotante sobre los altísimos receptores, ya hemos visto que les cuesta mucho adoptar la posición correcta para ese tipo de saque y están haciendo correr a Kamuski, que muy pocos primeros tiempos ha podido dar y siempre su juego es bastante previsible para las bandas. Va a comenzar el segundo set con el saque de José Luis Molto, que es el jugador más alto de España, con 2-0-6. Sin problemas para la recepción, Kamuski abriendo para el jugador que había recibido y que remató sin ningún tipo de oposición. Sí, es que se quedó Miguel Ángel Falasca. Ahí vemos cómo se va con Volkov y deja a Yuri Berezko sin ninguna protección. Menos mal que no ha golpeado ningún jugador. Problemas en la recepción. Kamuski otra vez sobre el dorsal número 10, sobre Berezko. Es que Rusia ha tenido que cambiar a los dos receptores. Están Berezko, que ha empezado como una moto este segundo set, y Pavel Abramo. O sea, Tetiukin y Kosarev están fuera. Es que ¿de qué banquillo dispone el seleccionador de Rusia, Vladimir Alekno, cuando tiene problemas? Oh. Hay que pasar ese balón. No, que no ha caído. Magnífica la actitud de España en defensa. Miguel Ángel Falasque, que le va a protestar al árbitro. No sé si en esta imagen no se apreciaba nada. Algo de control de balón sobre alguna acción de los rusos. Le está protestando el capitán en cancha de España, porque el capitán está en el banquillo, que es Rafa Pascual. El banquillo de España, recordemos, está como segundo puesto Iván Pérez, sevillano, que es receptor, Rafa Pascual también receptor, Javier Subiela central y Guillermo Hernán el segundo colocador. Bueno, pues salida. Sí, en tromba. En tromba han salido a por todos los jugadores rusos. 4-0. Ahí en ese ataque de Israel Rodríguez quiere pasar por encima del bloqueo ruso, lo cual es casi una temeridad. Y golpea plano el balón, que sale sin ningún tipo de rotación. No hay que salirse de la senda que había marcado Anastasi, que se iba perfectamente encaminado, muy bien encaminados, como refleja el marcador del primer set. Y ahora hay que retomar otra vez el camino, volver al sendero que da buen resultado de España en ese primer juego. Predecíamos una reacción de Rusia y la verdad es que desgraciadamente no se ha hecho esperar. Ahí está Andrea Anastasi, campeón de Europa en el 2003 con Italia, y a ver si lo puede repetir ahora con España, 6 años después. Una de las grandes sorpresas, Jesús, que no esté Italia entre los semifinalistas. Ni Italia, ni Polonia, ni Bulgaria. O sea, equipazos a nivel del mundial. Pero es que el europeo está muy caro. Sí, primer punto de España en este segundo set con el remate de Guillermo Falasca. Le dejó uno contra uno Miguel Ángel Falasca. No tuvo problemas en sobrepasar el altísimo bloqueo de Yuri Berezko. El saque para el capitán Miguel Ángel Falasca. Ay, qué penas. Quedó en la red ese saque de un jugador experimentado que ha estado en la Liga Belga, en Rosellari, en Italia muchos años, en Bolonia, en Ferrara, en Módena. Es un gran colocador, aparte que tiene una calculadora en la cabeza para la distribución, es que luego apoya con muchos saques y muchos bloqueos. Hay contraataque de Rusia desde muy arriba, pero no consigue. Bueno, en primera instancia, Berezko. Es un blockout lo que le ha hecho Israel Rodríguez. Eso es blockout. Ahí amortigua. No, le hace un blockout clarísimo. Qué falta de deportividad de Berezko, ¿no? Por lo menos en el cara a cara. Decirle, más, si más, le tocado, preocupante, ¿no? Más preocupante es la actitud del árbitro, porque el árbitro, la jugada se produce a medio metro de sus narices.
no lo ha querido ver el esloveno. Punto de España, va a sacar Israel Rodríguez. Se le pega con todo, pero con mucha potencia, pero le falta un poquito de precisión. Vamos a ver si ajusta bien el punto de mira Israel Rodríguez, pero lo importante de este jugador es que no se descentre, ¿no? Que no se descentre, que mantenga, se mantenga en el partido centradito. Oh. Falta de entendimiento ahora. Ha entrado más rápido Guillermo Falasca que el balón que le ha servido su hermano. Aquí lo vamos a ver, falta de sincronización. Y bueno, España que se está diluyendo ahora mismo con errores además no forzados, ¿no? Sí. Que es lo que más duele. Ha bajado, vemos cómo ha bajado muchísimo el porcentaje de ataque, de un 63 que recordarán ustedes a un 45. Sí, y en defensa, fíjate, estamos ahora en el 17%. Sí. Bueno, hay tiempo para rectificar, estamos solo en el segundo set. El primero lo ganó España 25-18. Y ahora en este segundo set, la salida de Rusia, que la ha colocado con un 8-10 en el primer tiempo técnico. Hay que volverse a concentrar, sobre todo en recepción, que es el primer elemento que cuando saca Rusia tienen contacto los jugadores, para seguir llevando bien ese fundamental a Miguel Ángel Falasca y que vuelva a distribuir con claridad. Ese es el único camino. ¿Cuántas veces lo decimos, Jesús? Que la recepción de ahí nace el resto, la colocación y el remate. Tiene que haber una buena recepción para que el colocador luego pueda a su vez enviar un buen pase, sí, al jugador situado en mejor puesto para el ataque. Sí, porque si hay mala recepción o recepción separada, va a provocar doble y triple bloqueo ruso y eso es tremendamente difícil de sobrepasar. Berezko recibió el líbero Lobato, Miguel Ángel Falasca para Guillermo. En la diagonal corta, punto número 3 en el casillero de España. La repetición, como elude perfectamente el bloqueo y pone el punto número 3 en el casillero de España. García Torres, Berbov, Kamuski. Atención a ese remate desde la línea de 3 metros de Berezko. Espectacular el número 10 ruso. Además, el central español se había quedado con su par, era José Luis Molto, y dejó desguarnecida esta zona. Saque corto, sin problemas para Lobato. Primer tiempo, José Luis Molto. Poderoso, vaya torneo que está haciendo el alicantino, ¿eh? De lo mejor. De lo mejor de todo el campeonato. Ahí vemos cómo gana en anticipación a un gigante, a Volkov. Demasiados regalos, sí, para un rival tan peligroso y tan potente a Rusia. Hombre, lo que pasa es que para doblegar a Rusia aquí en Moscú y en el estado de forma en que se encuentra, necesitamos la mejor versión de cada jugador y la mejor versión colectiva. Y eso es muy difícil de mantener durante mucho tiempo. Miguel Ángel por otro primer tiempo de José Luis Molto. Parece Miguel Ángel que ha encontrado ahí un buen hueco en esos primeros tiempos en anticipación. Sin dar tiempo a Volkov a que exhiba todos sus centímetros. Ha encontrado un filón el colocado español con el saque, bueno, con los remates a primer tiempo. Fuera. Balón fuera, punto de España. Lo que hace ese saque, suavecito, cortito, sutil, de Quique de la Fuente ante jugadores que les cuesta bastante agacharse. Está más acostumbrado a recibir saques potentes. Bloqueo, punto. Molto. José Luis Molto. Madre mía, se sale este jugador. 31 años, 2-0-6, juega en el Drag Palma. Y que ya han visto cómo se la gasta en ataque y en bloqueo. Nuevo bloqueo a Postaski, que sigue desaparecido en combate. España, 3 puntos. Otro saque corto. Ahí está Postaski. Vamos a ver. Bloqueo, bloqueo. Eso es bloqueo para España. Eso es un bloqueo para España. El linier está diciendo que ha entrado. Al final nulo, no. Qué decisión salomónica. No, el segundo árbitro, que está a medio metro la jugada, el holandés, no se atreve a tomar la decisión. Está en sus narices la jugada. Y dentro, madre. Dentro, pero bueno, por favor. Dentro, pero dentro. Ese sí que es dentro. Eso lo habrá visto. El holandés, lo de Gus. Madre mía.
¡Qué error! Bueno, pero España no se puede ir del partido con esas decisiones. Se ha vuelto a meter, ¿eh? Está ahí a dos puntos, 8-10. Está bien protestar, sobre todo el capitán, el entrenador. Oye, estamos aquí, que no les deje influir la presión ambiental. Pero los jugadores tienen que seguir centraditos como han vuelto a hacer. Vladimir Alekno dando instrucciones a sus jugadores. En otro banquillo el seleccionador de España, el italiano Andrea Anastasi. Vemos imágenes de José Luis Molto, que está haciendo un campeonato soberbio. Minuto 10 del segundo set. Marcador con 8-10. Dos puntos de ventaja para Rusia. Otra vez saque corto. Fuera. Fuera. Desde la línea de 3 metros el remate de Berezco. Salió fuera. A un punto España. Sigue sacando bien Quique de la Fuente ahí corto. Ahora lo recogió Berbov para esa pipe. Sobre Abramo. Problemas. Polstarski. Oh. Se pega desde muy arriba. Tenía un bloqueo de 3. Es impresionante. Casi sin carrera. Separado 3 metros de la red, contra triple bloqueo y ataca diagonal corta. Espectacular, Polstarski. Y Miguel Ángel Palasca, que está constantemente protestando, presionando al segundo árbitro. Lobato, Miguel Ángel Palasca, Guillermo. Con ese giro de muñeca, eludiendo el bloqueo, evitando el bloqueo y colocando el balón en el suelo, en el cuadrado ruso. Es que Rusia además está un poquito presionada. Hemos visto a Abramov, que tiene un gran servicio, que tan solo lo ha puesto en campo español, y así es muy fácil para nuestros internacionales. Problemas. Polstarski, bien la defensa de España, tocó bloqueo en segunda línea, Molto, balón hacia Guillermo, pegando con mucha fuerza sobre el bloqueo, empate a 11. ¿Cómo está jugando España? Está leyendo perfectamente el partido, lo tienen totalmente estudiado. Vemos al jugador más alto de España, José Luis Molto, realizar una defensa impresionante, y el contraataque de Guillermo ya lo han visto ustedes. José Luis Molto sobre Abramov, coloca Kamuski y el remate es de zona 4, incontestable de Berezko. Le pega muy duro, ¿eh? Le pega muy duro. Pero seguimos observando que el saque táctico de España está imposibilitando los primeros tiempos tanto de Kuleshov como de Volkov, y ese es un gran punto a favor de España. Consiguen anular esos primeros tiempos jugadores tan altos como los dos centrales, 2-10 Volkov y 2-0-6 Kuleshov. En cambio, España está recibiendo muy bien, la distribución de Miguel Ángel Falasca vuelve a estar en un nivel óptimo. Y España va cerrando los puntos en el primer intento de ataque, como ahora Israel Rodríguez, por zona 4. Empate a 12. Miguel Ángel Falasca sobre Abramov. Le dejó perfecto el balón al colocador. Ahí está el peligro. Si reciben bien, si a Kamuski, al colocador, le llegan los balones, va ahí al bigote, como se dice en la terminología, en el argot del mundo del vóley. Pero precisamente acaba de suceder lo que estamos comentando, ¿no? Que el saque duro lo reciben perfectamente, ¿no? Están habituados a ello. No, ese balón es fuera, sí señor. El linier, los linieres obviamente son rusos y han metido ese balón dentro de Polstarski, bueno. Pero ahí sí que el esloveno ha estado acertado y le ha dado el balón para España. Y Israel sobre Abramov. Bueno, el bloqueo en el uno contra uno. Julián García Torres. España se pone por delante en el marcador, 14-13. Y no es broma, ese bloqueo que ha hecho Julián García Torres. Bloqueo a fuego es saltar a tope contra tu par. Pero está manteniendo vivo a Rusia el dorsal número 10, Berezko, que no es titular habitualmente. No está en los sextetos de titulares. Pues es Kuleshov y este Israel Rodríguez. Igual es a 14. Buena recepción de Israel Rodríguez. Balón de Guillermo sobre las manos del bloqueo, provocando el block out, el bloqueo fuera.
15-14. Es que además España está atacando con mucha inteligencia, girando su muñeca en el último momento. Es la única manera de acometer las torres rusas. Kamuski, Abramov, bloqueo dentro. Molto apoyado por Guillermo Falasca. De nuevo. 16-14. Dos puntos de ventaja de España en el segundo tiempo técnico. De nuevo saque táctico, no hay posibilidad de primeros tiempos, balón a la banda y José Luis Molto cerrando perfectamente el doble bloqueo español. Qué exhibición en la red del alicantino y de todo el equipo. Y el ondear de banderas en las gradas del pabellón olímpico, parece que están un poquito más calmaditos. Un poquito más apagaditas. Mejor por dos motivos. Primero, porque va ganando España. Y segundo, porque nos dejan ver mejor. Entre otras cosas. Así, así, dice Lobato, que ha salido al árbitro esloveno Peter Kornic. 16-14 se va Ronald al juego con el saque de la selección española. Y va a haber cambio en Rusia. Vuelve Kosarev y se marcha Abramov, que no ha sido la solución que buscaba Vladimir Aleknov. No, porque ha sufrido en recepción y en ataque no pasaba el bloqueo. Dudan. Y a ver, contraataque de España con Miguel Ángel Falasca hacia Guillermo. La defensa fue de Beregno. Atención por Stasky, que intenta eludir el bloqueo. ¿Y en quién ha tocado? En Pero nadie. Bueno, por favor, esto es nadie. Un escándalo. Esto es un robo, por favor. Qué vergüenza. No sé. Y encima tarjeta amarilla. Bueno. En fin. Si ya tener a Rusia en una final aquí en Moscú es complicado. La verdad que exceptuando una decisión, todas las dudas las ha resuelto el árbitro favorables a Rusia. Se nos giran los compañeros de la televisión de Canal Plus Francia como diciendo, bueno. Va a entrar en Rusia Ostapenko para hacer el saque. Bueno, pues ha sido dos puntos en uno. Sí. Uno por la captura amarilla y el otro por la decisión del árbitro. Igual, las dos, en definitiva, las dos decisiones arbitrales. Iguales a 16. Se marcha Kulesov y entra Ostapenko para efectuar el saque. Las señas ahí en el bloqueo de los rusos. Y concentración en la cara de Molto. Saque tremendo de Ostapenko. No, pero ahí hay que aguantar, hay que contar con este tipo de acciones aisladas. Lo importante es que hasta ahora Rusia no está jugando como un colectivo porque España no le está dejando. Vamos a ver la reacción de España. Ahora sí, Quique de la Fuente. Y el ataque de Guillermo Falasca con el pase de su hermano Miguel Ángel. Se está exhibiendo hoy hasta el momento en el encuentro, ¿eh? Vaya variedad de golpes ahora. Descargando toda su potencia por la línea, nada que hacer para el gigante Ostapenko. Guillermo sobre el líbero Berbo, Kamuski y el bloqueo. Sí, sí. Sí. Sí, Kosarev giró muy bien su muñeca sobre el bloqueo de Miguel Ángel Falasca y ese rechace de Falasca tocó la varilla. 17-18, un puntito de ventaja de Rusia cuando va a sacar Kamuski, 38 años. Israel Rodríguez tiene que buscar el balón, el colocador. Envía sobre su hermano, no controla bien en segunda línea Kamuski. No hay ataque. Que no llegaba nadie. Primer tiempo de José Luis Molto, llegó in extremis Lobato. Se despistó ahí el sistema de apoyo de España, quizás no le tocaba coger ese balón a Lobato que estaba atrás, pero al final llegó con una plancha espectacular. Iguales a 18.
Hay que apoyar. Uf, espera, a ver si es preciado esa ocasión. Bloqueo, fuera, por poquito. Llegó con toda la intención Cosares hacia arriba, ¿eh? ¿Por qué poquito Moltón no puso? Bien, ¿eh? Sí, ¿por qué poquito Moltón no puso su enésimo bloqueo? 18-19. El saque es de Kosarev. Balón fuera. Pero bueno. Esto es un robo. Esto es absurdo. Mira, hay un gesto. Está el entrenador español, el seleccionador de España, con los bolsillos fuera del pantalón diciendo: No tengo nada para que me robe. ¡Qué vergüenza! Bueno, pues está aquí todo el Consejo de Administración de la Federación Europea. Vamos. Estarán aplaudiendo, probablemente. Sí. Madre mía. ¡Qué vergüenza, Punto de Guillermo Falasca, que se lo dedica al árbitro. Le mira como diciendo: eso va por ti. La verdad que es lamentable, ¿eh? Lamentable. Bochornoso espectáculo arbitral. Bien que sea el anfitrión, pero bueno, eso no quiere decir que tenga derecho a pernada, ¿no? ¡Qué barbaridad! Ahí está, Moltón enfadadísimo. No, con el primer árbitro, con el segundo, que son los dos. Ahí Andrea Anastasi hace bien, se está girando donde están los juris. Sí. Muy bien, Andrea. Sobre el bloqueo, el ataque de Berezco. Es que ante esto nada se puede hacer, pues ya está, forma parte del espectáculo, del juego. Y punto, aquí todo el mundo es deportivo, pero vamos. Dos puntos le ha quitado ya, le ha robado. Y en una final cualquier detalle goza de toda la importancia del mundo. Sí, es que adquiere muchísima importancia, no hay ninguna duda y nada. Además, en un segundo que está siendo tan igualado. España no tiene que perder la concentración. No. 19-21 para Rusia en el segundo set. Saca Volkov. Israel. Miguel Ángel para Guillermo. Bloqueo a Guillermo. 19-22. Sí, ahí quizá Miguel Ángel se está excediendo en tantos balones hacia su hermano, que está jugando un partidazo en ataque. Pero quizás sería bueno también en balones altos dárselo al propio Israel Rodríguez, que es un jugador que necesita estar en permanente contacto con el balón para incrementar su rendimiento. Esto de concentración del líbero español. Ahí está. Qué suerte, ¿eh? Sí. Qué fortuna de los rusos al tremendo pelotazo de Israel Rodríguez, que golpeó en un jugador ruso y el rechace provocó esa reconstrucción con éxito de Polsansky. 19-23. Pide tiempo Andrea Anastasi. Qué gesto, qué pena que no lo hayan captado. Yo al menos no lo he visto en el monitor. Con Andrea Anastasi con los bolsillos del pantalón, diciendo: no tengo más que me podáis robar. Siete bloqueos de España. Sigue mandando en ese fundamental por tres de Rusia. El ataque muy digno de España, con un 52%, con un 48%, que son buenos números. Ahí hay que concentrarse, hay que volverse a juntar, olvidarse de las 12.000 personas que están aquí en el Olympic Stadium. Es que se puede contar en una final, también pasa en la Champions, que los jueces de línea son del país. Bueno, tienes que contar que alguna lo van a dar favorable al equipo. Sí. Pero es que no son los jueces de línea, sí. Que también es que los árbitros, el primero y el segundo, que no se enteran. No se enteran, no se quieren enterar, es absurdo. Buena recepción de España. Primer tiempo de García Torres. Balón fuera. 19-24. De los poquitos errores en ataque de España en este segundo set, ahí vemos cómo no golpea bien, cómo pega plano el balón y no puede caer en campo rival. Volkov. Y el remate al segundo toque de Miguel Ángel Falasca. Con fortuna pasó entre el bloqueo de Berezco y la red. Sorprendió el colocador español con ese remate al segundo toque. 20-24, segundo balón de set para Rusia. Miguel Ángel Falasca. Kamuski. Vaya pelotazo
de Berezko, que dio en el pecho de Lobato, punto 25 de Rusia. Por lo tanto, el partido se pone con empate a 1. España 1, Rusia 1 en este segundo set, donde las decisiones arbitrales han sido lamentables. Aún así, España ha recuperado su mejor nivel de juego, ha vuelto a poner en aprietos a la potentísima selección rusa, hasta que los árbitros han decidido tomar un protagonismo absurdo y que no les corresponde, y han beneficiado clarísimamente al equipo anfitrión. Los bueno, árbitros, los jueces de línea. Bueno, hemos visto a... Fuera de imagen veo a Rafa Pascual, el capitán español, que se ha ido a la mesa para protestar. Yo creo que deberían, ¿no? Sí, pero deberían ya de olvidarse, de olvidarse, ¿no? Porque olvidarse. Que está más pendientes de los árbitros, de la del jury, de los jueces de línea. Pero también hay que... Le están diciendo de todo a la mesa donde están los... El jury, que es el representante de la Confederación Europea. Le están diciendo de todos los jugadores constantemente. Pero es que... Es que no hay solución. Bueno... Vuelta a empezar, 1-1 frente a Rusia. Por juego está siendo superior a España, repito, España está siendo superior a Rusia. Pero como claro, equipo, desde luego. Sin duda. En el primer set, como equipo, individualmente, en todos los